dos lugares en el corazón de Europa, Münster y Osnabrück. Aquí se luchó una vez por el futuro del continente. La sangrienta época de la Guerra de los 30 años, que causa estragos desde 1618, terminará con el envío de emisarios de las potencias beligerantes. Münster y Osnabrück son el escenario de un experimento político sin precedentes. Es el primer congreso de paz de la historia europea. Las negociaciones durarán 5 largos años. Durante este tiempo, el horror de la guerra continúa. Digamos que los combates en el campo de batalla se trasladaron a la mesa de negociación. En las últimas semanas del Congreso de Paz predominaba un estado de ánimo realmente febril. Estalló la agitación y hubo presiones. Querían la paz a cualquier precio. El mensajero a caballo del emperador alemán viaja desde hace 14 días. El 30 de septiembre de 1648 le entrega un despacho de Viena al plenipotenciario imperial en Münster. ¿Sí? Su Excelencia, la carta imperial. Finalmente. Esta carta decidirá si habrá paz después de 30 años de guerra encarnizada. ¿Fernando III le dará su bendición al tratado de paz que negociaron? Esa carta estaba encriptada. Vollmar, el ministro plenipotenciario imperial de Münster, no pudo descifrarla porque no tenía la clave. Los pasajes codificados se refieren precisamente a los párrafos que deciden sobre la suerte y la desgracia de pueblos enteros. ¿La paz acaso fracasará al final? Masacres, hambrunas, peste y cólera. Durante 30 años, desde 1618 hasta 1648, comandantes de ejércitos brutales y mercenarios saqueadores devastan media Europa. Para la gente, es un infierno. Es una guerra de fe entre católicos y protestantes, pero también es una guerra por la hegemonía de Europa. Participan todas las potencias europeas. En esta primera conflagración europea mueren unos 4 millones de personas solo en el Sacro Imperio Romano Germánico. Se discute si fue una guerra religiosa o de poder político. En realidad es una mezcla de ambas. Esta guerra nos da muchos indicios sobre cómo se desarrollan las guerras actuales. Y ahora parece que volvemos precisamente al momento en que, con razón, tememos que colapsen el orden y la cordura que reina en torno a nosotros. En 1618, Europa se fragmenta en países católicos y protestantes, ciudades imperiales libres, obispados y condados. En mayo de 1618, una rebelión de protestantes en Bohemia es sofocada por el emperador católico. Esto se convierte en el punto de partida de la guerra. Los protestantes obtienen apoyo de Suecia, que despliega sus tropas en toda Europa. Francia, si bien es católica, se alía con Suecia porque busca apoyo contra España, que conforma la alianza hispano-austríaca con el emperador alemán. Al final, casi toda Europa se involucra en la guerra.
Es una guerra que se caracteriza por ser una guerra europea, pero que tiende a llevarse a cabo solo en el suelo del formalmente llamado Sacro Imperio Romano Germánico. De modo que, políticamente, el Sacro Imperio Romano Germánico era una estructura que de algún modo se parece a, digamos, la Unión Europea de nuestros días. El Sacro Imperio Romano Germánico se convierte en el principal campo de batalla de la Guerra de los 30 años. Al estallar la guerra, unas 300 ciudades imperiales libres, obispados y condados se unen bajo un solo soberano, el emperador. Están en bandos diferentes y luchan encarnizadamente. Antes de las negociaciones de paz en Münster y Osnabrück, fracasan muchos intentos de mediación entre las potencias rivales. Cuando las derrotas en el campo de batalla y el gran nivel de endeudamiento de todos los bandos no permiten otra solución, llega la hora de los diplomáticos. Creo que este es el verdadero tesoro de esta sala de paz, porque estos retratos se pintaron inmediatamente después del Tratado de Paz. Siempre es un momento conmovedor cuando entro a esta sala en persona y veo los retratos de los ministros plenipotenciarios. Uno realmente tiene la sensación de que hay que agradecerles muchísimo a estos hombres y plenipotenciarios. Y cuando miro en derredor, esta es la élite política de la época. Hay que tener en cuenta que todas estas personas tenían mucha experiencia en política y una formación excelente. El emperador, los príncipes y reyes gobernantes no negocian personalmente. Envían a su gente de confianza, diplomáticos, abogados, estadistas. Hasta ahora la historia les ha prestado poca atención. Se escriben biografías de atractivos generales y se olvida a los ministros plenipotenciarios. Es un reparto injusto. Los guerreros gozan de mayor atención que los mediadores. Los pacificadores son, en realidad, figuras invisibles. El conde de Trautmannsdorf es el plenipotenciario principal del emperador alemán, un Habsburgo residente en Viena. En su nombre conduce las negociaciones de paz en Westfalia a partir de 1645. Trautmannsdorf es el hombre más importante del Congreso, pero su salud está deteriorada. Debe guardar cama, Su Excelencia. Sí. Al final de las negociaciones, se retira a Viena y sigue los acontecimientos desde allí. Se lo ve preocupado. Sí, como para no estarlo. Su obra por la paz se cumplirá, estoy segura. Anoche vi una señal en el cielo, muy clara. Esas son supersticiones. Lo he visto. El Valhalla, cerca de Ratisbona. Aquí, en uno de los edificios alemanes más importantes del clasicismo, se honra importantes personalidades de la historia alemana desde 1842. Ferdinand Trautmannsdorf es descendiente del plenipotenciario imperial Maximilian von Trautmannsdorf. Durante años estuvo en el servicio diplomático de la República de Austria. Por último, fue embajador en Praga. Son todas impresionantes. Estamos buscando una peluca determinada. Eso no es. El pobre Wallenstein. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Max von Trautmannsdorf. La verdad que la peluca no está tan torcida, debo decir. Pero tal vez idealizada. Dos Maximilian juntos. Se deben haber conocido bien.
Por lo visto, a mediados del siglo XIX, ya consideraban que había ocupado una posición importante en la historia alemana, por así decirlo. En la familia siempre se hicieron bromas sobre él, porque llevaba la peluca torcida. Bueno, ahora no lo puedo ver. O quizás sí. Por entonces no tendría una cabellera con tanto volumen a su edad. Piense que era toda una personalidad. Imagínese la impresión que causaba. En Valhalla, el busto de Trautmannsdorff cuelga al lado del príncipe elector Maximiliano de Baviera. Con él negoció una y otra vez durante la Guerra de los 30 años. Trautmannsdorff se comunica desde Viena con Isaac Vollmar mediante despachos cifrados. Vollmar es el segundo plenipotenciario del emperador. De origen humilde, hizo carrera en la corte vienesa gracias a su ambición. El abogado es el hombre decisivo en la etapa final de las negociaciones de paz. ¡Dios todopoderoso! ¡Esto no puede ser cierto! Al final van a fracasar todos nuestros esfuerzos porque yo, el plenipotenciario Isaac Vollmar, no puede leer una carta. ¿Qué les digo a los ministros plenipotenciarios? Me pondría en ridículo. No podía decodificar esa carta. En su desesperación, escribió a Viena nuevamente y pidió una clave para descifrar el escrito. Durante mucho tiempo no estuvo claro si se celebraría el Congreso de Paz, cómo lograr que católicos y protestantes negociaran juntos, cómo evitar conflictos religiosos. Las grandes potencias aliadas, Francia y Suecia, insistieron en residir en ciudades de su confesión. Los suecos eran protestantes, los franceses católicos. Finalmente, llegaron a un acuerdo sobre dos ciudades. Los suecos con sede principal en Osnabrück, los franceses con sede principal en Münster. Allí hay muchísimas potencias, es decir, 14 potencias europeas, más de 100 ciudades imperiales libres y del estilo. Esto es especial. Pero esta característica especial de tantas partes que negocian entre sí en Münster y en Osnabrück, y también en lugares separados de ambas ciudades, tiene que ver con que la guerra pasada era una guerra muy especial. Para comprender cómo se llegó a la Guerra de los 30 años, comenzaremos por el principio. Bohemia, 1618. Un evento regional en Praga es el detonante de una de las grandes catástrofes de la historia europea. Desde la Reforma, una grieta atraviesa el cristianismo. Entre católicos y protestantes late el odio y la desconfianza. Sobre todo en Bohemia, en el imperio de los Habsburgo católicos, siempre hay rebeliones. Si bien en 1609 se les garantiza a los bohemios protestantes la libertad de culto, 9 años más tarde el emperador Fernando II la anula. En consecuencia, nobles protestantes invaden el castillo de Praga y arrojan a 3 de sus funcionarios por la ventana. Los hombres sobreviven la defenestración de Praga. Los salva una pila de estiércol que había debajo de la ventana. Pero el emperador no quiere aceptar el ataque a su autoridad. La lucha por la fe y el poder toma su rumbo. Ni bien entre en juego un cambio forzado de religión, movilizaré todas las reservas que tenga para oponer resistencia. Y en una guerra como la de los 30 años, en la que se cuestiona la certeza de la salvación, esto desempeña un papel central. En ese momento, los ciudadanos de Europa viven sus vidas lejos de intrigas políticas. Los campesinos de Bohemia labran sus campos y pueden vivir bien de la ganancia. Solo unos pocos son fanáticos religiosos, pero se sienten oprimidos por el emperador católico, también en el ejercicio de su fe protestante.
Cuando el levantamiento de la nobleza les brinda la posibilidad de lanzarse en una campaña por su fe y en contra de los católicos, muchos se unen al ejército de Bohemia. Todavía no saben lo que les espera. El convento benedictino Santa María de la Victoria conmemora la primera gran batalla de la Guerra de los 30 Años como lugar de peregrinación. Se encuentra en la Montaña Blanca, que era militarmente inconquistable. El ejército de Bohemia ocupó la cresta de la montaña durante días. Las tropas católicas imperiales discrepaban en cuanto a arriesgar el ataque. Pero entonces un monje les presentó una imagen profanada de María. Supuestamente, los protestantes le habían sacado los ojos a Santa María. Ese es el momento previo al estallido de la batalla. Y entonces reza Domingo, que sin duda actuó con total convicción porque quería preservar a Praga del saqueo en invierno y sobre todo quería salvar la fe católica. Por supuesto que no se dio cuenta de que desencadenó la Guerra de los 30 años. Se dice que el detonante fue la defenestración, pero en realidad comenzó a lo grande recién con la batalla de la Montaña Blanca. El 8 de noviembre de 1620, las tropas imperiales católicas atacan a los bohemios. Furiosos por la historia de la imagen profanada de María, toman por asalto la Montaña Blanca en muy poco tiempo bajo el liderazgo del general Tilly. Sorprenden al ejército bohemio. Muchos soldados huyen. La batalla termina al cabo de 2 horas. El emperador defiende así sus pretensiones sobre la corona de Bohemia. No fue la batalla la que marcó a los lugareños como una catástrofe, sino las consecuencias de la batalla. El que no quiso convertirse al catolicismo tuvo que abandonar el país. Esa fue una situación muy amarga para el país después de la libertad de culto que había reinado antes. Toda la clase alta protestante se fue del país. Así que después de la batalla de la Montaña Blanca, el país se desangró económica e intelectualmente. No se podía prever que esa revuelta bohemia, un conflicto regional, se convertiría en una conflagración. Eso era impredecible. Así es como toda esa historia adquiere una dinámica propia. Desde Bohemia, la guerra se extiende hacia el oeste. La gente, incitada por los predicadores fanáticos, acude a las nuevas batallas. Cientos de miles de personas se quedan sin hogar. Familias enteras se unen a los ejércitos que pasan, en espera de pan y botines. Al final a muchos los espera la muerte. La masacre en el campo de batalla dura 30 años. La situación militar se deterioró de forma tan drástica para el emperador que, a partir de 1645, realmente no le quedó más remedio que enviar a su mejor hombre a Münster y Osnabrück para que entablara en serio las negociaciones de paz. El emperador me ha transferido la conducción de las negociaciones de paz en Westfalia y me ha otorgado amplios poderes. Aprecio mucho su confianza. El emperador ve más claramente que nunca que no hay nada que ganar en el campo de batalla. La guerra arruinó el imperio de forma devastadora, debilitó las tropas imperiales y casi ha agotado los recursos. Hacen falta dinero, armamentos y hombres. Y en el país hay un gran anhelo por la paz. Será un camino difícil. Necesitamos la paz a toda costa. El carruaje está listo para partir, Su Excelencia. Los archivos estatales austríacos guardan valiosos documentos del período de la Guerra de los 30 años. Cartas, certificados, poderes. Los restauran cuidadosamente. También se conserva del deterioro un sello imperial del año 1645.
Ferdinand Trautmannsdorff está muy cerca del legado de su antepasado, Maximilian von Trautmannsdorff. Junto con la historiadora Lena Wetzel, estudia el poder original del emperador. ¡Qué locura! Cuando uno piensa que esto tiene casi 400 años. Sí, es del 4 de octubre de 1645, emitido en Linz. Ah, en Linz. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Este es el poder general. Y muy representativo. Y qué bonita caligrafía. Hasta yo la puedo leer. A Maximilian Trautmannsdorff. Está bien claro que él es el plenipotenciario. El emperador tenía varios ministros plenipotenciarios en Münster y Osnabrück, y él estaba por encima de todos. Entonces, este es un documento clave. Sí. Es un documento clave para las negociaciones. Después vienen las instrucciones detalladas. Esto es lo especial de Trautmannsdorff. Tenía más margen de acción que un plenipotenciario normal, porque tenía una relación de mucha confianza con el emperador. Antes también era una figura clave en la corte. El que quería ver al emperador tenía que pasar por Trautmannsdorff. Lo describían como el alter ego del emperador. ¿Y cuándo vendrá el nuevo plenipotenciario? Y sobre todo, ¿cómo? ¿Podrá superar a los franceses? El duque de Longueville vino con 100 carros de vino. Oh, eran 200. Dicen que el conde de Trautmannsdorff es un diplomático idóneo. Es el hombre más paciente de la tierra. Hablará con todas las partes. No lo hará con los estados imperiales. Debe haberle dado poderes muy amplios. Ajá. ¿Y cuál es su táctica? ¿Ya conoce las demandas que impone Suecia? No se conocen los detalles. Perdón. Nunca hubo una apertura oficial de las negociaciones de paz en Münster y Osnabrück. Nadie sabía cómo se conducían ese tipo de negociaciones, quién tenía que hablar con quién ni cuándo. Los enviados se trasladaron poco a poco a las ciudades del Congreso y les importaba dar una buena impresión. Para la gente de Münster, la entrada de los embajadores fue un hito cultural. Formaban filas en las calles, silbaban y tocaban el tambor, miraban por la ventana y admiraban los magníficos carruajes y los mantos. Siempre recibían a las delegaciones en las afueras de la ciudad. Cuanto más lejos, mayor era el rango, por así decirlo. Ese concepto de deferencia todavía existe en el campo de la diplomacia. Es realmente una forma espacial de salir al encuentro de alguien. A fin de octubre de 1645, Maximilian von Trautmannsdorff viaja a Münster. Las negociaciones aún no han avanzado. Su recorrido por un país en ruinas le recuerda lo urgente que es hacer las paces. Pero debe considerar los más variados intereses. Este tipo de negociaciones aún le son desconocidas. Se trata de una situación sin precedentes. Trautmannsdorff no quiere causar revuelo. El esplendor y la pompa no son lo suyo. Por eso planea llegar por la noche. En ese sentido, es una gran sorpresa que Trautmannsdorff se repliegue así. Por lo tanto, se puede decir que una aparición tan reservada es una forma de deferencia que le señala a la otra parte que no hay que negociar ciertas cuestiones hasta el extremo ni discutir. Un pequeño agradecimiento antes que nada. No pude evitarlo, Excelencia. Esta mala costumbre se extiende cada vez más. Todas las partes intentan mejorar de esta manera su posición en las negociaciones y todos reciben algo ya sea de una parte o la otra. Algunos toman de ambas partes. Sí, de a poco se está convirtiendo en una plaga. ¿Chocolate? ¿Pimienta? El café es difícil de conseguir en Münster.
En el futuro no acepte más esos regalos. ¿Novedades especiales? ¿Incidentes? Lo esperan ansiosos, Excelencia. Los periódicos de todo el país informan sobre su llegada. Están muy esperanzados con la paz y especulan sobre su estrategia. ¿Sabe algo nuevo acerca de las demandas de los franceses? Se mantienen reservados, como los suecos. Sí, las dos coronas aparentan que quieren la paz, pero no hacen nada al respecto. Parece que les conviene que se atrasen las negociaciones. Siguen esperando ganar en el campo de batalla y con eso presionan al emperador. Necesitamos una paz rápida y para eso le ofrecemos tierras. ¿Es razonable? Pero sí. Cuanto más tiempo dure la guerra, más exigirán. Hoy hablaré con los franceses. Mejor ceder ante los franceses católicos que ante los suecos protestantes. Para Francia y Suecia, la continuación o la duración prolongada de la guerra era más bien positivo, porque cuanto más durara la guerra, más ganancias podrían obtener a expensas de los Habsburgo. La estrategia de esperar primero y ver cómo se presenta la otra parte, por supuesto que también conlleva el riesgo de no hacer demandas muy altas, muy por debajo de lo que uno podría imponer. Para Mustar y Osnabrück, el Congreso de la Paz es un gran desafío logístico. Encontrar alojamiento para las grandes delegaciones, garantizar la seguridad y las comidas. El archivo municipal de Münster guarda los documentos relacionados con las negociaciones de paz. Münster es una ciudad rural. Pertenece al Principado de Münster y para este periodo debe obtener un nuevo estatus que solo puede otorgarle el emperador. Entonces, mientras dure el Congreso, la ciudad se declara neutral. Esta neutralidad también implica que todos los que abastecen la ciudad con alimentos también deben tener un salvoconducto y les permitirán pasar. Eso es sumamente importante para una ciudad que tiene esa seguridad de abastecimiento. Encontré una entrada interesante. El secretario escribe en latín que en la cuaresma pasada los señores emisarios se quejaron de que no se conseguía pescado. Y por eso le pidieron a los caballeros del consejo que le compraran un estanque. Un estanque con peces a la milicia cívica de Warendorf. Así lo hacen y gastan una suma considerable. 75 taleros es mucho. Si se hace un cálculo aproximado, 75 taleros son unos 75 mil euros. En las tabernas de las dos ciudades del Congreso se escuchan noticias de toda Europa. Los viajantes del pueblo se mezclan con escribas, secretarios y mensajeros de las delegaciones. La cerveza y el vino fluyen a montones. Münster y Osnabrück son oasis en medio de la guerra. Las hosterías como esta a menudo eran la primera escala para los plenipotenciarios y desde aquí buscaban alojamiento. Hay una serie de informes según los cuales servir grandes cantidades de cerveza o vino también era un método de negociación. Uno intentaba emborrachar a la parte contraria para sacar la información. En pocos meses, la población de las ciudades del Congreso se duplica. En Münster, de 10 a 20 mil. Con las delegaciones extranjeras también llegan a Münster músicos, malabaristas, comerciantes y prostitutas. La mayoría viene de lejos, seducida por la perspectiva de un puesto remunerado en una embajada.
Al distribuir a las numerosas delegaciones por toda la ciudad, se aseguraron de alojarlas de manera conveniente y adecuada. Conseguir un alojamiento decente para los delegados siempre ha sido muy, muy difícil. Creo que aquí en Münster no había grandes residencias señoriales como en otras ciudades. En general, la vida en Münster se ha vuelto mucho más cara. Los precios de los alimentos han aumentado, pero a cambio también se siente el encanto de la gran ciudad. Y hay cosas que quizás antes no había o no se ofrecían. La delegación francesa se empeñó en presentarse como una de las más distinguidas, y eso también es una cuestión de cantidad. 40 cocineros, 80 guardaespaldas, los imperiales que en realidad eran superiores en rango, no tenían nada equiparable para contraponer. En la provincia de Westfalia, los plenipotenciarios franceses se arreglan lo mejor posible. Enrique II de Orleans, duque de Longueville, es el ministro plenipotenciario principal de los franceses. El por entonces ministro de Francia, Mazarin, envió a Münster en 1645 al duque mundano. Pronto se aburre. A votre santé. Santé. Que Longueville haya llevado a Ana Genoveva, su esposa 25 años menor y princesa de Borbón, es la cumbre social para la gente de Münster. Anne Genevieve, mon chéri. En París, creo que seré aún más bella. Ana Genoveva anhela la paz. Quiere regresar a París. Pero Longueville solo quiere regresar triunfante a la corte francesa. Hasta entonces, hace que la vida de su esposa en Münster sea lo más agradable posible. Mi esposo me mima demasiado. El duque de Longueville ofrece una serie de banquetes durante varios días. Quería impresionar en Münster. Distribuye vino gratis, lo que por supuesto lo hace muy popular. Se dice que hasta trajo un elefante para entretener y distraer a la duquesa de Longueville, a Ana Genoveva de Borbón-Condé. El día típico de un delegado consiste en esperar, al menos en un 50%. Espera el correo, cuando el correo llega hay que responderlo al cabo de un día, y el resto del tiempo se emplea en conversaciones con otros delegados. ¿Cómo fueron las conversaciones con los franceses? Regular. Todavía son reacios a expresar claramente sus demandas territoriales. Estoy esperando algo concreto. No creo que el duque de Longueville esté realmente interesado en las negociaciones. Pero por lo visto disfruta de la gente de Münster. Todos adoran a su esposa. Casi no pasa un día sin escuchar noticias suyas. Ahí está el correo. Folmar, llévese esas, por favor. Como diga. Münster, detrás de la pocilga. Parecen haberlo oído, Excelencia. De los franceses. En su carta, los franceses finalmente revelan sus demandas más importantes. ¿Es una broma? No me causa gracia. Francia se sentía oprimida por los Habsburgo, es decir, por los Habsburgo españoles y los austríacos, y quería liberarse de esa opresión al tiempo que luchaba por la hegemonía en Europa. Eso sería el final del camino español. Van por todo. Me temo que esto es solo el comienzo. Lo que quieren es destruir las líneas de los Habsburgo. ¿Qué tenemos que responder? Nada. Les haremos una visita. Para llevar suministros a sus posesiones del norte, los españoles debían tomar la ruta marítima. Pero la ruta por el mar del norte podía estar bloqueada por franceses y británicos. En el camino por el Mediterráneo, a partir del norte de Italia, había que transportar las mercancías por tierra a través del denominado Camino Español, que las tropas francesas también bloqueaban.
Sin embargo, ese camino español tocaba mucho territorio francés y territorio imperial. Así se explica por qué esa ruta era tan controvertida. En la época de las negociaciones de paz, la iglesia era un espacio para la vida pública. La frecuentaban los plenipotenciarios igual que la gente común. Cada delegación tenía su propio clérigo que también daba sermones, pero el tono había cambiado. Si al comienzo de la guerra los predicadores exhortaban a combatir, ahora pedían la paz. Las misas eran, por supuesto, un lugar de encuentro para los delegados. No se trataba del contenido, sino de la forma, y también de demostrar que intercedían por la paz. Los fieles se esperanzaron con que finalmente llegaría la paz. Y entonces los plenipotenciarios se quejaban de que su propia gente los presionaba con eso. Bienvenidos. Qué honor darle la bienvenida a nuestra velada excelencia. ¿Y el señor Folmar? Si hubiera sabido que vendría, los hubiera hecho recoger por nuestra carroza real. Gracias. Prefiero caminar. Y los caminos de Münster no son tan largos. Por lo que veo, se ha adaptado muy bien. Perfectamente. Ya que nos destierran aquí, al menos queremos hacer como si estuviéramos en París. Y qué bien lo está logrando. Por lo visto, no espera que se produzca la paz rápidamente. No la evitamos. La paz es nuestro objetivo máximo, Excelencia. El que la aplaza para enriquecerse es solo un canalla. ¿No es cierto? No queremos hablar de política en esta maravillosa velada. Venga, conde, celebre con nosotros. Solo quería despedirme de usted personalmente. ¿Ya quiere marcharse? Viajo a Osnabrück mañana para hablar con los suecos, ya que nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Excelencia, ¿de verdad cree que nos conformaríamos con unas pocas tierras y obispados? Sabemos que el emperador le ha dado poderes mucho más amplios. Temo decepcionarlo. Ese fue nuestro primero y único ofrecimiento. No puede marcharse. Ni siquiera hemos bailado. Me dejaré persuadir gustoso, princesa. Hemos escuchado hablar tanto. Excelencia, me temo que no logrará nada. Ni usted, ni nosotros. Pardon, monsieur. En un congreso de esas características, los estados de ánimo y las vanidades juegan un papel central, como un problema psicológico individual. Esto se conecta con la cuestión política. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Y quién el tercero? Se diría que esta es una diplomacia itinerante, que Traumannsdorf realmente intente llegar lo más lejos posible con los franceses. Básicamente, siempre tiene que ir y venir entre esos lugares de negociación y, por supuesto, aprovecharse de la rivalidad entre ambos aliados. Sin embargo, es un gran problema. Francia y Suecia se han comprometido a no hacer las paces por separado y a realizar juntas todos los pasos de las negociaciones. Los suecos no intervinieron en la guerra hasta 1630. Ven que su predominio sobre el mar Báltico está en peligro. Acompañado por una violenta tormenta eléctrica que por entonces se interpretó como una señal de Dios, el rey sueco Gustavo Adolfo llega con su flota a la costa alemana. No se ve a sí mismo como un conquistador, sino como el salvador de su país y de sus hermanos en la fe protestante. Los suecos probablemente intervienen en esta guerra por solidaridad religiosa con Gustavo Adolfo. Eso pudo haber desempeñado un papel, pero por supuesto que persiguen intereses geopolíticos. Y el imperio central de una potencia que domina un mar interior, el mar Báltico, es el control de la costa opuesta, y eso significa Pomerania. Las tropas de Gustavo Adolfo llegan a la isla de Usedom.
es una gran esperanza para los protestantes. Con la marcha triunfal por toda Alemania, crece la sed de poder. Para asegurarlo, Suecia se alía con Francia. Francia apoya a las tropas suecas con 400.000 táleros imperiales al año. El enemigo común son los Habsburgo. Básicamente a Francia le servía cualquier alianza anti-Habsburgo, aun cuando se tratara de una alianza con los protestantes, como en el caso de los suecos. Los suecos también sabemos celebrar. Si esto no es un brebaje sueco. Patrañas, eso lo inventaron los católicos. El conde Johan Oxenstierna es el principal plenipotenciario de Suecia. Lo envió a Osnabrück su padre, el canciller sueco y tutor de la joven reina Cristina de Suecia. A Oxenstierna hijo se lo considera menos apto para su tarea, arrogante, descontrolado y más apegado al vino que a la diplomacia. ¿Qué opina de Trautmannsdorf? Usa una peluca espantosa. Horrible, es verdad. Y además... ¿Ahora usted? Es un diplomático idóneo. Y según me parece, realmente quiere la paz. Nosotros también. La reina Cristina quiere la paz a toda costa. Johann Adler Salvius debe imponer la paz por orden de la reina en contra de Oxenstierna. La reina todavía es muy joven. Las decisiones políticas las toma el canciller. Trautmannsdorf no le ha hecho ninguna concesión hasta ahora. Supongo que primero quiere averiguar si nos puede enfrentar. ¿Y? ¿Puede? Mantenemos nuestro acuerdo. La paz solo se logrará si el emperador llega a un acuerdo con Francia y Suecia. Nosotros opinamos lo mismo. En líneas generales, la estabilidad de esta alianza se basa en que tienen intereses en contra de los Habsburgo. Para los franceses, solo de orden político, y en el caso de Suecia, también de orden religioso. Y Trautmannsdorf supo relativamente rápido que no podría aprovecharse de la rivalidad de ambos. Los serenos que hoy día siguen recorriendo las calles de Osnabrück de noche, durante las negociaciones de paz, ya eran los garantes de la seguridad y la paz en la ciudad. Lobet den Herrn.